Señorita, ¿cómo está? ¿Ya sabe qué va a pedir? No, aún no. ¿Qué me puedes recomendar? Mire, tenemos unas ensaladas de la casa que son súper, súper buenas, que son plato de chef exquisitos. ¿Y de bebidas? Mire, de bebidas tenemos unas limonadas imperiales, unas limonadas que tienen especies súper buenas. Ok, ¿sabes qué? Lo dejo a tu elección, ¿sí? Tráeme lo que gustes. Ok, perfecto. Ya le traigo. Permiso. Ah, pero este como que tiene cara de dueño, no de mesero. Yo como que debería salir más. Puede ser, pero bueno. ¡Mi bebé! ¡Señor! ¡Señor, me cambiaron a mi bebé! Pero, señorita, ¿qué está pasando? ¿Qué le sucede? Mi bebé estaba en el coche. Alguien se lo llevó. Discúlpeme que le diga, pero es que cuando yo tomé su orden, vi que tenía un muñeco. ¿Qué? ¿Cómo que un muñeco? Es más, se me hizo raro que tú tuvieras un muñeco en su coche. No, ahí estaba mi bebé. Alguien se lo llevó. Fue él, el señor de las cajas. Llámelo. ¿Qué? Pero, bueno. Abelito, por favor, venga un ratito. Sí, señor, dígame. Mire, a ver, lo que pasa es que tengo un inconveniente con esta señorita. Ella dice que tenía un bebé aquí, pero lo único que ve es un muñeco. ¡Ahí estaba! Sí, pero yo no he visto nada, yo no tengo nada, yo solo estaba... No le creo, no le creo. Revisemos esas cajas. ¡Ahí tiene que estar mi bebé! ¡Revisemos las cajas! A ver, señorita, está bien. ¿Ok? Vamos y para que revise. ¡Ábrame esas cajas! ¡Ábrala! Señorita, pero aquí no hay nada, son alimentos. ¡Que la abra, le estoy diciendo! ¡Ahí tiene que estar mi bebé! A ver, por favor, ábrele las cajas. ¡A mí no me engañas! ¡Abre esa caja! ¡Ábrela, por favor! No, señorita, no puedo abrir esto. Tiene que llegar sellado a su lugar. ¿Cómo no lo vas a poder abrir? Necesito que la abras ahora mismo o voy yo misma y la abro. Señorita, entiéndelo. Él no puede hacer eso. Podría perder su trabajo. A mí no me importa. Me abre esa caja en este momento o la abro yo misma. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Este señor de ahí tiene a mi bebé metido en esa caja y no la quiere abrir. Pero, ¿cómo está tan seguro de eso? Porque mi bebé estaba ahí. No sé qué pasó, pero yo quiero que abran esa caja. Tranquila, señorita, yo la voy a ayudar. Nosotros tenemos las cámaras de seguridad aquí y podemos revisarla. Acompáñenme. Bueno. Bueno, señorita, aquí están las cámaras. Se puede dar cuenta que está usted, con su misma ropa. Pero, a ver, pare. Mira, ahí se va acercando el chico que la está atendiendo. Y, ya, ¿y las cámaras de frente? O sea, una que enfoque para allá. Esa... Le comento que están dañadas, no están funcionando por el momento. Pero como se puede dar cuenta, todo está normal. Nadie toca el coche. Era un gen de mi mamá. ¿Será que el bebé se me quedó ahí? Ok, gracias. Bueno. ¿Qué te pasa? No puedes ver por dónde caminas. Disculpe, señorita. Ah, señorita, ya está aquí. ¿Pude las cámaras? ¿Todo se solucionó? Sí, parece que sí fue una confusión, pero ni siquiera yo sé qué pasó. Ah, bueno, me alegro que todo haya salido bien. Entonces yo me puedo retirar, ¿no? Sí, mil disculpas. Sí, sigue nomás a ver. Bueno, ya. ¡Ey, espere! ¡Ese es el zapato de mi bebé! ¿Qué? Venga. Es el zapato de mi bebé. Ahí lo tienen. Abra esa caja. Señorita, entiéndanos. Nosotros no podemos hacer eso. Que la abra, le estoy diciendo. Entonces, si mi bebé no está ahí, ¿por qué esto está botado en el suelo? Que la abra. Señorita, estas cajas tienen que llegar a su destino rápido. Abran esa caja o la abro yo misma. Buenas. ¿Se puede saber cuál es el escándalo que tienen ustedes acá? Es por segunda vez que me dicen que ustedes están teniendo escándalo. ¿Qué ocurre? Es que este par de aquí me cambió a mi bebé. Yo tenía a mi bebé en el coche y yo estoy segura que lo tienen ahí. No quieren abrir la caja. Señorita, esa es una acusación muy grave, ¿eh? ¿Está segura de lo que está diciendo? Estoy 100% segura, por favor, que abran esa caja. Es más, estaba hasta el zapatito de mi bebé en el suelo. Mire, señor oficial, esto tiene que ser una confusión. Escúcheme, señor. Que no vamos a perder el tiempo, ni mucho menos. Ustedes lo que tienen que hacer es abrir esa caja. Por favor, ábrame la caja. Señor oficial. Que me abra la caja, he dicho. Pero es que no podemos hacer que eso. Que me abra la caja, señor. Es una orden. A ver, por favor. Tranquila.
Aquí tiene que... No, a mí no me van a dejar como una loca. Yo sé que mi hijo estaba aquí y ustedes señorita, dos ya se lo llevaron. Señorita, se tranquiliza, sí. Esto es una acusación muy grave. Aquí no hay nada. Aquí estaba, ellos se lo llevaron. Señor oficial, como puede ver, aquí no hay nada. Esta señorita está loca. Aquí nadie me va a hacer loca. Todos son cómplices. ¡Me devuelven a mi bebé ya! Sí, señor oficial, es verdad. Todos somos cómplices. Mi bebé, ese es mi bebé. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué más, Abel? ¿Seguir con el plan? Bueno, señorita, está en las cámaras. Para dar cuenta que está usted, con su misma ropa. Ahí se va acercando el chico, se lo está atendiendo. Pero como se puede dar cuenta, todo está normal. Nadie toca el coche. ¿Será que lo dejaron a mi mamá? ¿Será que el bebé se me quedó ahí? Ok, gracias. Bueno. A ver, haga silencio. Señorita, o sea que usted me está diciendo que planearon todo esto para cambiar efectivamente al bebé. Sí, así es. ¿Sabe por qué? Porque ella es la verdadera mamá del niño. Sí, señor oficial, yo tengo la cédula del niño. Si eso es verdad. A ver, ¿cuál es el nombre del bebé? Caleb. Eso es fácil. Me da su identificación. ¿Y la suya? Yo no tengo la mía aquí, pero ahí sale mi nombre. Yo de verdad soy la madre de él. Venga, esta es la identificación de él. ¿Y tú por qué tienes mi identificación? Ok, gracias. Bueno. ¿Qué pasa? ¿No puedes ver por dónde caminas? Señorita, lo siento. Usted va a quedar detenida. ¿Me puede explicar por qué hizo esto? Señor oficial, mire, lo que pasa es que yo no puedo tener hijos. Y usted no sabe cuántas madres andan que descuidan a sus bebés. Yo a él lo quiero de verdad. Yo lo voy a criar bien. Es más, mire, ya se puso a llorar mi bebé. No llores, mi amor, por favor, no llores. ¿No? Ya nos vamos a la casa y vamos a dejar a toda esta gente loca aquí. Sí. Señorita, tranquilícese, sí. Señores, disculpen, yo me encargo del tema, ¿sí? Sí, me voy a llevar a la casa. Sí, ya no se preocupe, yo la llevo, pero ya, tranquilita, ¿sí? Ya, tranquila. Por favor, llores, acompaña. Ya. Perdón. Señorita, lo bueno es que pudimos actuar a tiempo. Lo importante es que ya tiene a su hijo en sus brazos. Gracias aquí a los clientes y a mis colaboradores, es que ya tiene a su hijo. Muchas gracias. Gracias por todo. Estaré eternamente agradecida con todos ustedes. No, gracias a nuestro equipo. Un aplauso para ustedes, chicos. ¡Buen trabajo!